Sports Windows llega gracias a TV Max, pura pasión. ¿Qué es imposible? ¿Qué determina si algo es imposible? Esto es lo que viven día a día los 6 integrantes de este equipo, quienes en los últimos 3 años han roto todos los paradigmas que nos podríamos imaginar en un deporte. The Spirit of Panama, el primer equipo de bobsled de Panamá. Un deporte de invierno representado por jóvenes centroamericanos, donde la temperatura más baja oscila entre los 22 grados centígrados. Compiten en temperaturas a menos 0. Minus 8. It's not easy. Ellos, gracias a su determinación, mucho sacrificio y fe, lograron representar a Panamá y a la región latinoamericana en el pasado campeonato mundial en St. Moritz, Suiza. Y ahora sueñan con hacer una hazaña aún más grande, clasificar a los Juegos Olímpicos Sochi 2014. Ahora bien, cuestionándonos una vez más, ¿qué es imposible? Bienvenidos a Sports Windows. Cuando oímos hablar sobre un deporte o una disciplina de invierno, el último país que se nos viene a la mente es nuestra tropical Panamá. Pero como siempre hemos sobresalido por ser un país exótico y lleno de muy buenos atletas, llegan a seguir dejándonos muy en alto este equipo que hoy nos cuentan su historia y cómo han logrado romper el hielo. Sports Windows te trae a Spirit of Panama. ¿Qué tal? Soy Jonathan Romero, Rayman del equipo Spirit of Panama y mido 1.80 m y peso 220 libras. Buenos días, compañeros, soy Eduardo Fonseca, piloto de Spirit of Panama, 213 libras, 6'1". Bueno, en el inicio fue con Chris Solinger, por el sueño que le vino en forma de visión, no sé. Y llegando a Panamá después de una vacación en Suiza, él fue a la Federación de Atletismo y pidió por un atleta con cierto biotipo. Y bueno, me recomendaron, me reuní con Chris, nos conocimos, me explicó de su sueño y de su idea. Yo estaba recientemente regresando al atletismo y bueno, cuando me preguntó si quería acompañarlo, le dije que sí de una vez sin saber muy bien qué es lo que me esperaba. Bueno, en un principio era muy amigo de Chris, ambos volábamos juntos y a los 12 años tuve la dicha de poder volar ultralivianos solo. Me dedicaba al mantenimiento, a lavar otros y a cambio de lavar los aviones de compañeros, me daban horas de vuelo y entonces de esa manera pude poco a poco ir subiendo en el deporte y a los 12 años me proyecté para más, seguí volando. Luego terminé remando para el equipo de Santa Clara, Universidad de Santa Clara, en División 1. Chris me dijo esta idea loca de correr bobsled y bueno, aquí quedé. Fuimos a Austria y fue la primera experiencia para él como piloto, para mí como brakeman. Y le fue tan excelentemente bien que se me pegó el sueño ese. Me agradó la idea, me gustó el deporte desde el primer día, a pesar del frío, que cómo duele eso del frío, pero bueno. Ahí la pasamos bien, regresamos a Panamá y él de una vez, con su idea que tenía, empezó a darle proyección y bueno, fuimos hacia adelante, contactamos a Eduardo Fonseca para que fuera su piloto de reemplazo. Luego fuimos a Suiza y estuvimos grabando el trailer para la película y bueno, de ahí fue que arrancó de verdad el sueño de Spirit of Panama. Panamá. ¡Vamos para el Mundial! Bueno, la verdad es que la experiencia ha ayudado muchísimo. Ya estando en un escenario de un Mundial, ayuda mucho con la presión de otra gente externa, ayuda mucho a ver cómo va a actuar cada uno de los compañeros. Y la verdad es que como piloto sí hay una responsabilidad en la misma pista, pero realmente es de dos vías. Yo confío en mis compañeros y en los brakeman y el coach en dar las instrucciones correctas y tener el carro listo. Sin ellos no se podría hacer, por supuesto. Y en viceversa, ellos tienen que confiar en mí y en el manejo. Entonces, realmente, el deporte consiste en tener mucha confianza en los compañeros y realmente poder asumir responsabilidad en los momentos difíciles. Cuando hay un accidente, realmente es responsabilidad solamente del piloto, pero hay que asumirlo todo como el equipo. Entonces es esa química, esa dinámica que se trabaja y realmente ese compañerismo y esa confianza que se desarrolla a través de tantos años que hemos estado haciendo esto. Se nos presentaba mucha duda, mucho
oposición de, en cuanto a que si Spirit podía lograr algo que logramos con el esfuerzo de nosotros y no lo creíamos a veces porque se veía difícil, pues no era tangible, pero el clasificar al campeonato mundial de boxeo fue una experiencia que no se va a olvidar jamás. Gracias a la dicha de Dios hemos podido llegar a un mundial, que la verdad fue una experiencia increíble. Nunca personalmente hubiera pensado que hubiera sido posible estar en un escenario ya a nivel mundial, con los equipos, con la fanaticada. Realmente queremos agradecer a todos sus panameños que hicieron el esfuerzo para ir allá y a vernos y apoyarnos en ese lugar remoto en Suiza. Realmente cuando crucé la meta y vi a tantos panameños y tantas banderas, realmente me sentí un orgullo increíble y muy agradecido, la verdad. Una experiencia que le doy muchas gracias a Dios de poder vivirla, a los compañeros por el apoyo, porque con ellos, con su inspiración y su motivación que me han brindado, es lo que hemos logrado con este camino que hemos vivido. Bueno, desde el día uno, el objetivo de todo el proyecto ha sido ir a los Juegos Olímpicos. Hay que hacer un 300% del esfuerzo que hicimos anteriormente. Para clasificar va a ser mucho más difícil, unas Olimpiadas de invierno para Panamá, algo que jamás se imaginaría una persona de tratar de participar, pero bueno, aquí estamos y con la ayuda de Dios todo es posible. ¿Estás entrenando y quieres dar a conocer tu talento? Entra a sports-windows.com, escribe tus datos, sube tus fotos y videos, cuéntanos tus metas, logros y habilidades. Te invitamos a que formes parte de la primera red social creada para ser tu herramienta y que logres que las cosas pasen. ¿Sabías qué? Llega gracias a Under Armour. ¿Sabías qué? Micro-G es la tecnología que utilizan todos los calzados de Under Armour en la actualidad. Micro-G es una espuma 30% más delgada que las espumas tradicionales, lo cual se traduce en un calzado mucho más ligero sin comprometer amortiguación. Además, te mantendrá más cerca del suelo, lo cual te dará más rapidez a la hora de arrancar y más facilidad a la hora de frenar. La energía se te devolverá a las piernas, permitiéndote un mayor rendimiento en tu rutina de ejercicios. Recuerda, mayor respuesta, mayor ligereza y una eficaz amortiguación son algunos de los beneficios que encontrarás en los calzados Under Armour. Esto fue gracias a Under Armour. Cualquier persona que esté interesada en participar en Atletismo Master, tenga 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69 y hasta 100 si es posible, tiene la oportunidad de participar en Campeonato Centroamericano de Atletismo Master, que ya van 17 campeonatos de Atletismo Master en que se han celebrado y el equipo de Panamá ha participado en más de 12 de ellos. El que quiera inscribirse puede dirigirse a estas direcciones y yo con mucho gusto y con mucho placer le daré toda la información requerida. Al regresar, noticias y más de nuestros deportistas del mes. En breve regresamos. Sports Windows. El aire. Tú eres la lluvia. Tú eres el río. Lo que le hacemos a la naturaleza, lo hacemos a nosotros. La naturaleza eres tú. Si la dañas, te dañas.